Bueno, muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos. Aquí les habla Dreamer y continuamos en el Sword and Sorceress, algo así. Bueno, algo de Sorceress. Donde dejamos en el episodio pasado, gente, que bueno, tenemos a un nuevo integrante más. Le hemos subido a nivel 6 para que farmee aquí esta zona. Nos ha costado un poco. Tengo estos con fatiga, así que tengo que llevarlos al spa. Los voy a hacer que se relajen por 100 a todos. Y a este voy a hacer que... bueno, puedo aumentarle el daño. Pero no le vamos a aumentar el daño. Y acá puedo aumentarles algo, ¿no? No, aquí aún no tengo... no tengo cosas. Dar esencia, mira, puedo dar esencia. 200, dame 200. Gracias, pero no es nada fácil estudiar esta cosa tan extraña, que sin duda es mágica. Quizás haya que probar de otra forma. Bueno, 10. Lo de la rata carañera aún no puedo. Su primer dragón. ¿Y esto? Mi madre te envía saludos y desea ver mi primera victoria ante un dragón. ¿Me ayudarías a conseguir el equipo? ¿No? ¿Me ayudarías el equipo? El equipo, ¿no? No querrás darle un disgusto a mi madre. Objetivo. Lleva sombrero de explorador. Lleva sombrero de explorador, chaqueta de explorador y pantalón de explorador y una ballesta sencilla. Necesito que hagan maná ahí a full. Bueno, algo es algo. ¿Qué tengo que hacer? Mejorar la casa de modas, pero también me gustaría crear esto, ¿no? Sí. Esto es de magia. Tejido de algodón. Luego con algodón. Camas de erudito y bastón de erudito. Un bastón para esos magos que ya no hacen arder su ropa con hechizos de bolas de fuego. Interesante. Un maguiño. Podría contratar a otro, pero 2700. Bueno, tú ve a luchar. Y tú, ustedes vengan a luchar también. Vale, hice chupar su poción, ¿no? ¡Oh, no! Quiero ver esto. Oh, espérate, se va a curar. No, no, se va a curar. Bueno, le curo 40. Pero no se cura, ¿eh? Buah, retirada, hermano. Buah. ¿Por qué no tiene poción este man? Si tenían pociones, ¿por qué no lo usaron? Ese erudito me pide esto solamente y esto me pide bueno. Bueno, vamos a darle ya. Buah, que son dos de estos. Casi no se puede, hermano. Con dos de estos, bueno, ahí sí. Pero si me tocan voces así súper rápido, es imposible. Me pega dos veces, tú métete otra vez ahí. Murió. Es que este va a, va a morir, se no puede contra todos, ¿eh? Voy a tener que retirarlo. Esta mierda de la retirada quiero saber. Fabricación de amuletos, monstruos de élite. La capacidad de fabricación de cada edificio dependerá de los atributos del personaje que esté vinculado a él. Cada edificio requiere una estadística determinada. A medida que vaya aumentando la capacidad de fabricación de materiales procesados, irán consiguiendo mayores cantidades. Cuando la capacidad de fabricación aumente, considera objetos. Sí, sí, eso. Eso ya lo sé. Fabricación meticulosa, ¿y esto? Al fabricar el equipo, la calidad de los resultados puede variar. Recuerda que cuanto más alta sea la característica principal del personaje que lo fabrica, más probabilidad tendrá de conseguir un objeto de alta calidad. Ya lo sé.
bolsa de botín. Recuerda que si te retiras, conservarás el botín que llevas en la bolsa, pero solo parte del resto. Esto era que eso quería saber. Ya, vengan otra vez ustedes. Mira de adelante, ahí está. Sacando materiales a full. Y puedo solamente ir dos por vez, o sea, no puedo poner a tres. Mierda, puta. Voy a tener que comerse una poción, ¿eh? Tú, métete otra vez ahí a pelear. Eso, saca mucho mineral. Necesita para un nuevo atuendo. Perfecto. Man, ¿por qué tantos bichos? Antes no salían tantos bichos, viejo. Bueno, no me hicieron nada. Perfecto. Esencia débil. Perfecto. Ataco dos veces. Muy bien. Así farmeo, vieja. ¿Viste? Farmeo mineral de cobre y esto que me sirve para hacer los objetos básicos que luego vendo. Ya ganaron. Y te sigue sacando hierro. Perdón, cobre. Tú, ven acá. Crea potis. 6. Que bueno, algo es algo, ¿no? Ese ganó ya. Tú puedes crear 20 de esos. Nice. Ya te voy a equiparla con más potis, a este también. Perfecto, potis. Y tú, ven acá. Perdón. Va, ¿quieres venir acá, hermana? Perfecto, y tú, crea de este cuero, 6. Y crea de esto, 2. Perfecto. La competencia está disponible. Fiesta del baile de granero. Contribución. Curso de. Voy a jugar, a ver qué onda. Cuero y metal. Y este metal solo. A ver, veamos. Buah. 1, 1 y 2. Me. Qué caca. 2, 3, 1. Quack. Vamos, tú, saca la cara, señor. Dale, sácala. No, quizá van a ganar ellos. Mira, se van con super ahí, con todo distinto ahí, con calabaza y mierda. No, tampoco mucho. Aún no. No termina, ¿eh? Resultados. Ninguna. Ya, ¿qué tengo que hacer? Buah. Sombrero de explorador. Sombrero de explorador. Pantalones de explorador. Chaqueta de explorador. Y. Ballesta sencilla. Fabricación avanzada. Mira, me dieron un pantalón de explorador OP.
pero es que estos no cuentan, ¿en serio? A ver. Voy a ponerme esto. Mucha resistencia al daño de oscuridad. No. Este sí, este lo voy a cambiar. 23, 16 de agilidad y 13 y 4. Buah, este sí, ¿eh? ¿Qué tengo? El sombrero y los pantalones. De hecho, voy a dejar esta acá y voy a traer esta acá para que no fabrique tan cosas OP. ¿Qué tenía? Sombrero y pantalones. Me faltan la chaqueta. Claro, como no quiero cosas OP. No me digas que sale una chaqueta OP, me estás jodiendo. De verdad, sale una chaqueta OP. Puta madre. Qué mala suerte tengo, ¿eh? Este tiene uno, no creo que salga. Vamos, chaqueta. Naisu, y ahora falta la ballesta sencilla. Y esto lo hago, ¿no? Sí. Cuando el personaje esté en un grupo, su probabilidad de encontrar recetas, planos y patrones aumenta en un 3%. Su primer dragón, ¿eh? Ah, esta es la habilidad de este. Pero cuando está en grupo, ¡buah! Pero no está en grupo. Eddie y Koshi. Esto no me interesa contra... Buah, pero es que este... aumenta 3%. Bueno, tú crea... ballestas sencillas. A full con las ballestas sencillas, dale. Bueno, y de estas dos chaquetas voy a vender esta, y de estas dos ballestas voy a vender la de abajo, que tiene menos, ¿sabes? Bueno, entonces te vendo... vendo... no, esta ballesta y esta chaqueta. Y todo lo demás... ¡uf! Un montón de dineriño, ¿eh? Dineriño, dineriño. Voy a mejorarlo todo en el spa. ¿Qué tengo que hacer, por cierto? A mejorar la casa esta. Necesito hierro. Pero para hacer hierro, necesito mejorar esto, supongo, ¿no? A ver. Sí. Cuatro y este... 4 también. Necesito hierro. 12 tengo, buah. Vamos a hacer el hierro ahí a full. Y puedo mejorar a mis personajes, ¿eh? Me parece que con el hierro ya... antes de hacer esto... bueno, antes de mejorar... la casa, que tengo que mejorar, por cierto. Con hierro. Puedo mejorar a mis personajes con estas cosas, ¿sabes? La chaqueta de bandido y pantalones de bandido. Necesito cuero oscuro.
Y para hacer cuero oscuro... Bueno. Necesito piel oscura. Ey, puedo hacer ballesta ya exquisita. Pero no es mejor la ballesta de bandido que la exquisita. Ah, no, pero tiene esto, ¿saben? Un efecto aleatorio. Ese efecto aleatorio siempre es bueno. Y esto me da, absorbe daño físico. Y esto me da agilidad. Bueno, a ver. A ti, señor. Le voy a dar una espada de soldado. Me va a pedir level 8. Guay, esto me pide level 7 y level 7. Bueno, vamos a hacer la misión nomás. Mejoro la casa de modas. Buah, necesito tablón de pino. Ya tiene la eficiencia esta tipa muchísimo, ¿eh? Yo creo que es porque... No sé por qué, en verdad, ¿eh? Porque, ¿por qué los demás no tienen tanto de eficiencia? Bueno, el otro tiene 4 nomás. Porque si la pongo acá, tiene 2, ¿sabes? No renta. Bueno, voy a mejorar esto. 600 de oro me pide, me estás jodiendo. Esto es la casa de moda. ¡Ah! Y puedo comprar acá cositas. Amigo. Creado en herrería. Ah, acá desbloqueo cosas, me parece. Sí. ¿Qué? ¿No te has enterado? La colección de ropa del año pasado ya ha pasado de moda. En tu aldea está muy desconectada de las corrientes modernas. Te recomendamos que mejores. Bueno, eso ya mejoré. Dame mi oro, 200. El último rito, esto ya es otra cosa. Imagínate que mañana visita tu aldea una delegación extranjera y vosotros ahí con harapos pasados de moda. Hubiese sido una desgracia para todo el reino, ¡qué horror! Ah, amigo, me parece que esto lo desbloqueo, ¿sabes? Buah. Llévale al mago 500 de esencia esquiva. He decidido volver a intentarlo. He llegado a la conclusión de que hay una cierta regularidad de los numerosos puntos de colores que presentan las eras del cubo. Necesito más esencia. Bueno, vamos a traer la tipa. A ver si traigo a este man. Traigo a este man. Son 2. Y si traigo a esta. Pero que si traigo a un mago va a ser más todavía, ¿no? Voy a crear de esos a full. De estos a full. De estos a full. De estos a full. Voy a de mana. A ver. Ahora está haciendo el maná que podría darle esto, ¿eh? Dar placa antigua, ¿y esto? Fabrica 10 placa antigua y llevas el herrero. ¿Y cómo creo placa antigua? Acá tengo esencia esquiva y tengo solamente 6. Ah, no, vale. Vamos a guardar la esencia esquiva. Tú, señor, ve a luchar. Tú también ve a luchar. No pierdan el tiempo ahí. Nuevo accesorio dice: hoy la Organización Mundial de Diseñadores de Moda ha introducido un nuevo accesorio, el hacha helada. Combina muy bien tanto con un frac como con un vestido de noche. Compra el plano en la casa de modas. Compra un plano en el hacha helada. Puedes comprar patrones en la casa de moda y ganarlos en tus aventuras. Patrones o ganarlos, perfecto.
Azules significa que son más sopeos, ¿no? Botas, casco de leñador. Y mira, todo esto es un traje, ¿sabes? Zapatos de maestro, gorro de maestro, capa de maestro. ¿Cuál era? Hacha helada. Están abajo las hachas, ¿no? Hacha helada. Rayo casé. Sonido de la música, ahora, ¿qué más? Nivel 9, mínimo nivel. Hacha helada, level 6, perfecto. Este me gusta. Pero necesito tejido de algodón, va, pero para hacer algodón. Buah, este tiene dos. Y esta tiene uno. Esta tiene dos. Oye, ¿y si compro un nuevo héroe? Necesito 2700. Que este héroe no sé cómo va a ser. Pero creo que sea mago, ¿sabes? Ahora puedo desbloquear más cosas encima. Wow. Esto se está complicando cada vez más, ¿eh? No sé si es worth it mejorar estas cosas, ¿saben? Así. No sé si sea worth it, la verdad. La esencia 14 de 15. Tú vete para allá. Y tú dale. Hacha helada. ¿Qué? ¿Necesito algodón? Me estás jodiendo. Guau, qué sad. Espérate. ¡Buah! Le curé un poquito. Vamos a tener una poti. Eso es. Hojas curativas, perfecto. Muchísimas hojas curativas. Pues ya terminaron. Y tienen algodón, ¿o no? No. Ah, sí, sí recibieron algodón. Porque estos aquí reciben algodón y acá también, ¿no? Sí. 625. Hacha helada. 3. Buah. Siento que este man se cure y vuelva a venir acá. Este es el que va a farmear aquí a full, ¿eh? Dale. Vaya con God. Ya tengo esto, ¿eh? Recompensa a la... mira, 14 de pino. Bueno, 12 de pino está bien. Me gusta. I like that. Una leve melancolía. 6 caras, 6 colores diferentes y cada color dispuesto en cara de una manera única. Tenemos que poner a prueba la reacción del cubo a piedra melancólica. Que trae, no sé, 6 piedras. Buah. Piedras melancólicas. Murió uno, Piedra del arrepentimiento. ¿Y las piedras melancólicas cuáles son?
Quizás son... A ver... Placa antigua. Piedra melancólica. Pero ¿cómo tengo esa piedra melancólica, hermano? Supongo que va a ser dependiendo, no sé, alguna porcentaje de... No sé cómo tenerla, la verdad. Este farmea hierro y farmea de todo, ¿sabes? ¿Qué tengo que hacer? Ah, crear eso, ¿verdad? ¡El Ashita! Este no se muera, se murió. Se pasa a morir. ¡Ah, no! ¿Verdad que aquí está abajo? ¿Ves? Te ganó. A esto les queda la última. Bueno, gané. Yep. ¿Cómo están mis compis? Están como la mierda, ¿no? No, aún pueden aguantar. Aunque voy a tirarlos al spa mejor. Por si acaso. Y voy a... venir a crear tablón de pino, cuero oscuro, cuero de lobo y 10 de esto. Y tú, créate lingotes de hierro, 4 y lingotes de esto, 11. Vamos. ¿Y puedo ya con el hacha o no? Sí, sí puedo. Comprar receta. Me pide 190 aparte, así que... ¡Compro! Vamos, hacha helada, se para puta. Dame 15 medallas de hierro, muy bien. Huesos de élite. La semana pasada los científicos descubrieron las asombrosas propiedades estéticas de los huesos de Ghoul. Mata un puñado de Ghouls de élite para que vamos a fabricar pendientes para las damas de la corte. Mata 5... Great Ghoul. ¿Qué? ¡No! Champiñón mágico, champiñón mágico, lobo gris. En místico, ígneo. Ígneo. Hombre búho, no, no, no. A ver. Parásito, esqueleto, poseído y avispa parásito. Bueno, y de estos, rata carroñera, héroe espectral, armadura viviente y ghoul. Estos son los ghoul. Vale, tengo que venir acá entonces. Ghoul de élite. Puedo crear... mosquete sencillo. ¿Y este? Me tengo que crear ballesta sencilla primero. Para venderlas a full. Me da todo el rato en las épicas. Relax. Y...
quédate los lingotes de hierro y nada más. ¿Lingote de hierro profanado? Bueno, espérate. Voy a ver cuál es mejor. Ninguna es mejor que la que tengo. No. Vamos a vender entonces. Esta. Esta. Para eso es el farmeo de este tipo, ¿saben? Para eso es. Y ahora necesito matar estos bulls. Así que vamos a venir acá. Y tú sigue viniendo acá. Ah, espérate, que acá podría caer un hacha, ¿no? Sí, hacha helada. Buah, pero necesito de esto. Tablón triste. Necesito farmear aquí objetos, ¿eh? A full. Uf. No se vayan a morir nomás. Cúrate, hija. Eso es. Oh, se murió, pero se lo mata también, ¿eh? Perfecto. Voy a curar a este man. También la voy a curar otra vez, perfecto. Buah, no voy a poder, vieja. Rip. Ah, qué sad, hermano. Necesito equiparlos con mejores cosas, tío. A ver, tú, ven aquí. Quédate todas estas cosas que puedas. Bueno, esto no. Bueno, sí, la del maná, sí. A ver. De cobre, colaza miliciana, greba de soldado. Greba miliciana, greba de soldado, greba miliciana. Voy a hacer una greba de soldado. Y una coraza de soldado. Y una espada de soldado, man. Energía que daba, tiene tu personaje con armas especiales. Vamos, para el soldado, let's go. Pero me pide nivel 8, soy estúpido. No, soy estúpido. Voy a crear otra espada de soldado, otra greba de soldado. Y otra coraza de soldado. Porque voy a subir a este man a nivel 8. Y al otro también. Vamos, Eddie. Te quiero ver, papá, Eddie. Como acuerdo, 54, 39 de daño físico, 22 de salud, 14 de resistencia a la oscuridad, 39 de daño físico.
Defensa 26, defensa 33. Uf. Metal azul. Grunge, casual C. Coraza soldado, coraza miliciana. Voy a ir con esta, ¿saben? Este. Voy a ponerme la espada esta. Esta. Esta es mejor, ¿no? Sí. ¿Y qué más? La greba de soldado, ¿cuál es mejor? Esta. Perfecto. Y a ti te voy a darlo con... Bueno, tú no puedes porque necesitas nivel 8. Pero te voy a subir de nivel también a nivel 8. Perfecto. Así que ahora no creo que te mueras, ¿no? Todo el rato voy a ponerte esto. Que pegues más. La espada de soldado y... las... greba de soldado. Ya está, eres un puto pro ahora, ¿eh? No quiero excusas. Y tú... te puedes poner un pantalón de bandido. Y una chaqueta de bandido. ¿Cuál es mejor, por cierto? Mosquete sencillo, ¿no? Es que este tiene más daño, ¿sabes? Pero esto me da más defensa. Absorbe daño mágico y esto es... mentalar. Y consigue más botín al matar monstruos. Modifica este músculo, es capaz de orientar a las palomas y hasta luchar contra monstruos. Es que este es mejor, ¿sabes? No me voy a crear este. Ahí está de bandido, mosquete sencillo. Va a ser el mosquete que me pide más nivel y... va a quedarme el mosquete, pero todavía no. Para el mosquete necesito... hierro. Y no tengo hierro, vamos. Tú, ven acá. Lucha contra el primero. Que me estás a full, ¿eh? Tú ven hacia acá, vamos. Perfecto. Buah, mira lo que pega el primero, ¿eh? El primero está on fire, ¿eh? Nivel 8, hermano. ¡Toma! Bueno, mi personaje también es level 8. Pero tengo más cariño a este, aunque este quizás esté más fuerte, ¿eh? Bueno, están casi iguales, en verdad. Aparte tienen la misma vida. Tómate una poti. Bueno, bien. Rip. Nice. Nice. Tengo que dar estos gol de élite. Vaya otra vez. Y este cuando se recupere. Lágrimas espectrales. Esta rata también tengo que matar. Ouch. Va, hermano, el primero sufre mucho daño, ¿eh? Buah, se comió la poción igual. Pero si hubiera muerto, si no lo hubiera curado, creo. Eso es, revienta la plaga antigua. Este parece que es un ghoul. Más información. 424, prudencia, ataque a distancia que inflige daño débil. Va a tener dos ataques. Ok, puedo ver lo que me da el botín, eh. Toma, 65, ¿en serio? No, que no te mueras.
Mierda, este no va a poder contra este. Guay, menos contra el otro. Retirada, hermano. Wow. Yo voy a pelear. Parece que había placa antigua y ya va a ser las del herrero. ¿Cómo crees que hago placa antigua? Placa elegante. Mira, rota carroñera, esto, dame mi orito. Perfecto. Anda, sí que he matado 5 ratas. Bueno, está mal para empezar. Las ratas modernas son mucho más débiles que antes y están lejos de sus antepasados, que se alimentaban de cadáveres. Si toma un agujero con una orca, puede cargarse una rata. Necesitamos ghouls. Vete, empieza el gordo. Hoy al amanecer, mis hijos fueron a matar unos ghouls y acabaron con 14 de esas capturas. 14. Patéticos héroes no pueden ni soñar con conseguir algo semejante. ¿A que no? Ghouls. Los ghouls son... Son estos, sí, son esos. Estos son los ghouls. Vamos, perfecto. Oh shit. El de atrás ni sufre, hermano. Bien, bien, bien. Bastantes materiales, me gusta eso. Esa es, muchos materiales. Se supone que son placa antigua. Vete a luchar. Me gustaría... ...36-42. Tablón triste, lingote profanado. Tablón triste. Y acá hago el lingote profanado, ¿no? Puedo hacer dos solamente. Sombras susurrantes. Me dan cosas, pero me pide nivel 9. Bueno, voy a quedar 18 pociones. Vas con miliciano, vas con miliciano, pero tienen las botas de soldado, todo esto de soldado, perfecto. Van a crear... no. Bueno, sí, crea cuero oscuro, tablones de pino... Esto y esto. Y tú ven acá a crear lingotes de hierro y lingotes de cobre. Y necesito ahora equipar las pociones.
0 más 6, 4, 6. Bueno, tú vete. Tú también. Lo que pega ese pro, ¿eh? A ver. Necesito matar ghouls ahora, por cierto. Eso, cómete la poción. Necesito mejorarlos en el spa. Este necesito que se cure. Está mal herido. Oh, shit. ¿Otra poti más? Oh. Perfecto. Vamos, el último. Perfecto. Necesito equiparlo con más potis. ¿Y qué tenía que hacer ahora? Matar a ghouls de élite. Pero no he matado todavía a ghouls de élite. Grey ghouls de élite, pero ¿cuáles son los grey ghouls? Ghoul. Este me parecía que era un Greybull, hermano, pero porque aún no mato ninguno, ¿sabes? Tú anda otra vez a luchar. Pero y los Greybull. Es un ghoul. No he luchado contra ningún ghoul de élite. Voy a ver. Quiero ver si sale un ghoul de élite, uno de estos de élite, y a ver si aumenta en uno el tema de las misiones, porque aún no sale ninguno. Buah, se va a morir. Dale, man, continúa tu camino. Buah, tú no vas a poder, ¿cierto? Quizás sí. Vamos, juégatela. Eres OP. Toma. No voy a poder, hermano. No voy a poder contra este. Es el último, pero no voy a poder. ¡Uf! Me pegó dos veces. No, retirada. ¡Ay, qué sad! Dar plaga antigua. Mira, tengo una de 10. Ghoul matado, 6 de 15. Piedra melancólica, 3 de 6. Thank you.
Esto. La competencia está disponible. Estos serán los Ult Elite, yo creo, no sé. Supongo, aún no enfrento a ninguno. Mierda este bicho, Bien. Quiero un Ult Elite, hermano. Aún no aparece ninguno. Puras ratas que aparecen y ningún Ult Elite, hermano. Y las ratas son tan tediosas porque tienen mucha agilidad, les pego súper poco, tienen mucha vida, me revientan todo el rato. Gasto 1000 pociones. Mira, el primero está full, El primero ahora se las apaña sola, hermano. Me gusta eso. Necesito un mago. Me gustaría ser un mago, hermano. ¿Por qué 4 lingotes de hierro solo? Ah, bueno. Créate más lingotes de cobre, 14. Y tú, créate. Tablones de pino. Toro de lobo. Y tablones de castaño, 4. Bueno, tú créate full corazas. Aunque me interesaría. ¿Por qué me dice que tengo 18? 18 y 4, y tengo muchas de estas mierdas, en verdad. Dos y cuatro. No, a ver, tú. Créate ballestas sencillas. No te puedes crear más. Y tú, créate casco miliciano. Oh, grebas milicianas. Vale, créate grebas. A full gastando esta vaina, A full gastando esta vaina, hermano. Para tener orito, ¿no? Para eso mando hasta aquí a farmear. Mira, salieron unas grebas de estas. Unas grebas milicianas pros.
cosa que le puedo equipar a este o no. No. Esto tiene que llevar de soldado, ¿verdad? ¿Estás sufriendo, señor? ¿O te la puedes? Te la puedes, hermano, me gusta tu actitud. Ganó ya. Y a ver, voy a vender todo esto, hermano. Uf. Vender, 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 vender. De hecho, voy a vender de acá arriba. Voy a vender la lanza, la ballesta, espada. La coraza esa no la voy a vender. Ah, sí la voy a vender. Vamos. Voy a subir de nivel a mi arquerita. Aunque quizás si contrato a otro sería mejor. Bueno. Es que necesito un mago, vieja. A esta la tengo aquí como mago, ¿sabes? Pobre, la tengo aquí como mago. Y a ver. ¿Terminaste otra vez? Voy a luchar otra vez, hermano. Camisa de campo. Casco de cazador, nivel 10. Casco elegante, nivel 10. Tienda de magia, cabaña de caza. Herrería, estos son los de la herrería. Estos tres. Pero no puedo crear, me faltan recetas. Si no fuera porque siempre estaba intentando ir. Esta es una... Hermano, el tema es que necesito... Ahora van a salir las pociones. En 5, 4... De 11 pociones, así que... creando. Ya vamos a enviarlos al spa, que se relajen un poco. Perfecto. Y vamos a subirle de level a esta tipa. Level 8, ¿no? Ahí nomás. Vete. Quiero ghoul élite, hermano. Aún no me sale ninguno, ¿eh? Buah, se quedó uno de vida, en serio. ¡Toma! Un básico y ya está. Una poti,
Mira, hasta que la rata normal es más fuerte que este en élite, ¿saben? Bueno, gente, yo creo que lo voy a dejar acá y luego voy a farmear un montón y voy a ver hasta dónde llegamos, ¿saben? O sea, voy a ver si es que matando la misión esa. O sea, si me tocan élites de esto, porque de aquí hasta que me toquen de estos voy a estar farmeando todo el rato. Y claro, no estoy mostrando nada nuevo, ningún avance. Entonces, claro, cuando muestre algún tipo de avance voy a continuar, ¿ok, gente? Así que de momento vamos a esperar a que termine esto. Para dejarlo aquí, vamos a capturar el tronco, supongo. Y nos vamos a despedir, ¿ok? Y vamos a dejar el capítulo hasta aquí. Al menos he ganado. Así que bueno, gente, en el siguiente capítulo ya veremos si puedo avanzar en esto y para poder continuar con la historia, porque me quedé estancado. En este capítulo avancé un poco, pero luego ya en la mitad me quedé estancado. Y bueno, no creo que el otro capítulo sea igual a este, ¿saben? Así que para que sea algo nuevo, ¿saben? Y no repitamos cosas, para que vean cositas distintas. Así que dicho esto, me despido. No olviden dejar su like para eso. Suscribirse al canal también, para que no te pierdas el contenido del canal, que subimos todos los días videos. Y dicho esto, me despido. Un abrazo y bye bye.